Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro cernidor donde vamos a ir mezclando nuestra almendra junto con nuestra azúcar glass poco a poco para que quede bien, bien finito. Y la mezcla que yo hago debe de quedar así como suavecita, que haga así como esta puntita, que sea así como suave, ¿sale? Y ahora sí vamos a pasar a hacerlo de forma envolvente. Pueden usar una duya número 10 o duya número 12, así que lo que vamos a hacer es posicionar y vamos a presionar y vamos a ir haciendo las formas como lo que hicimos ahorita que marcamos. Entonces recuerden, es súper importante usar un papel siliconado como estos, porque la verdad es que ayuda a que no se pegue nada y la estrella siempre va volteando hacia abajo. Y también súper importante que la charola, pues de preferencia sea, esta ya está usadita si la ven, pero de preferencia que sea de doble fondo, o sea que esté más gruesa. Si no tienen una charola de ese estilo, lo que les recomiendo de truco es que utilicen la charola volteando hacia este lado para que pues, el calor no llegue así como de golpe, ¿sí? Y ahorita les digo porque son muy importantes los tips de la horneada. Pero primero que nada, vamos a duyar. Thank you.
un poco la charola, pero nada, poco, para que salgan las burbujas de aire, así como esto. Y ya está. Ahora sí vamos a dejar reposar aproximadamente de 20 a 30 minutos. Depende de cómo veas si se va secando así esa costrita. Y ahora sí, ya no lo vamos a llevar a hornear. Y van a ver que va a estar súper rapidísimo. El horneado yo lo manejo de 125 a 140 grados. Los grados que más utilizo yo son los 140 grados. Y después de 5 minutos, el truco que les digo es que abro un poquito el horno para que se salga ese aire caliente y pueda levantarse así bonito. Entonces, después de 5 minutos, ya empieza a levantar y aproximadamente los dejo horneando de 12 a 15 minutos, depende de lo grande que esté mi macaron. Y listo, ya está. Así que ahorita vamos a dejarlos reposar aproximadamente sus 25 minutos. Me los llevo a hornear a 140 grados centígrados. Después de 5 minutos abro la puerta del horno, lo checo y lo dejo por 10 minutos más o unos 7 minutos más, dependiendo de cuando vea que se despegue del papel siliconado. Así que vamos a dejarlo reposar. Y chicos, pues aquí están ahora sí los macarons. Aquí les tengo, vean, quiero que vean a las caritas del Villoda y a la base, que va a ser la pura cabecita sin orejas. Y quiero que chequen porque nos estamos dejando reposar. Este ya tiene más tiempo de reposado y si se fijan ya se ve más opaco. Y este que apenas acabamos de dullar es más brilloso, no sé si lo logran ver por ahí. Entonces hay que dejar que opaquen y que de hecho cuando lo toques tú con el dedo, que tú lo presiones y que no se te pegue nada a tu dedo y que lo sientas un poquito más seco, que no lo sientas tan suavecito. Entonces cuando ya lo sientas más firme, ese es el punto exacto para meterlo. Y les digo que es como de 25 a 30 minutos y si tu lugar donde vives es muy muy húmedo, pues hay que ponerle un poquito más de tiempo de secar, ¿vale? Así que los voy a seguir dejando secar y ahorita nos vamos a llevar a hornear. De nuestro horno con las formas de las cabecitas, que es la base, acuérdense que es una forma como una pera así ancha, y nuestras cabecitas que ya salieron súper padres y bonitas, y ahora vamos a pasar a decorar. Acuérdense que la manera de saber cuando ya están nuestros macarons es de que de papel siliconado se separan fácilmente y no se queda nada pegado en esta parte. Entonces cuando yo sé que ya están, si se fijan, la base pues está perfecta y por dentro siempre quedan chiclositos y por fuera sí quedan como más crocantes. Y también vamos a pasar a decorar con nuestro royal icing. Y si quieren ver cómo hacer nuestro royal, tengo un video por ahí de unas galletas de superhéroes. Así que por aquí les vamos a dejar el link para que lo puedan ir a checar y puedan ir a ver cómo hacerlo el paso a paso. Y vamos ahora sí a rellenar y a decorar nuestros baby Yodas. Ahora sí, con un poco de matizador vamos a irle poniendo unas orejitas del Baby Yoda por aquí. Y recuerden que pueden hacer completo el Baby Yoda, así como que le dullean, como le dice, que el circulito y luego para las orejas con el palillo, o pueden hacer por separado el circulito, dejan secar 10 minutos y luego hacen las orejitas para que quede un poco más separado, así como este que tengo acá. El decorado, y para esto pues voy a usar el Royal Icing que les platiqué hace rato, y me voy a ir por el contorno y le voy a hacer unas arruguitas. Voy a hacer dos líneas y tres líneas para arriba para hacer así como la frente que tiene el Baby Yoda, así como más fruncido. Así que vamos a hacerlo. Igual tengo mangas sin duya para hacerlo un poco más práctico, y nada, simplemente voy a hacerle unas bolitas negras y inmediatamente le voy a poner un puntito blanco para darle como ese brillo, y al final con un poquito de rosa los cachetitos y listo. Entonces también si quieren hacer la sonrisita lo pueden hacer con un marcador comestible, simplemente marcan la sonrisa para centrar y luego ya empezamos con ojos y chapitas, así que vamos a hacerlo. Thank you.
hacer es dejarlos secar. Y ya que estén secos, pasamos a rellenar nuestro macarrón y hacemos nuestros pequeños sanduichitos y están listos para comer o regalar o lo que ustedes quieran hacer con ellos, porque la verdad es que están bien lindos. O si los quieren guardar, les recuerdo como si fuera un peluche más grande de su colección, lo pueden hacer. No, no es cierto. Pero bueno, ahorita nos vamos a comer y vamos a armarlos para que vean cómo se ve. Para la base, simplemente pongo un poco de relleno. Aquí estoy poniendo el ganache francés de chantilly, que está delicioso. Pero igual, si quieren ver cómo hacer un ganache, también les voy a dejar el link de aquí de otro video que tenemos para que vean cómo hacerlo. Entonces, ahora sí, vamos a pegar nuestras cabecitas con nuestra base. Y aquí está listo nuestro macarrón. Se ven bien lindos, la verdad es que ni me los quiero comer. Pero bueno, ese es el fin de este postrecito delicioso. Y si quieren, lo pueden refrigerar. Yo a veces lo refrigero como aproximadamente, ¿qué les diré? Como una semana, o lo pueden refrigerar unos 2 días, bien, porque eso hace que agarre más humedad del centro y luego los consumes a temperatura ambiente. Es como un tip que yo les doy, ¿sí? Así que bueno, ya están listos y vamos a presentarlos para que vean cómo se ven. Y ahora sí, ya están listos nuestros macarons. La verdad es que ya se antojan mucho, pero según Yoda, para poder probarlos, cambiarme tengo. Pues ahora sí, vamos a probarlo. La verdad es que estoy así como que, ya los quiero probar. Y a la vez no, porque los quiero deshacer, pero estamos listos para hacerlo. Así que la fuerza nos acompañe y vamos a probarlo. Están súper ricos, chicos. La verdad es que tienen que hacerlos, van a ver que no es nada complicado. Con los ingredientes va a estar bien sencillo. Si los hacen, recuerden etiquetarnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles. También en Instagram, por ahí pueden seguirnos con el hashtag Saludos Azucarados. O el hashtag Salud de Gordos, como ahorita que ustedes comen y comen. Así que bueno, chicos, vamos a ver ahorita todas sus fotos y todo lo que nos etiquetan. Los veo en el próximo video. Soy la chef Daniel San y la verdad es que espero que hagan alguna de estas creaciones. Bye.